I wrote you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard. Yes, to prove that he was sorry. Bienvenidas, cookie crocheteras del mundo. Un día más, un tutorial más. En esta ocasión tenemos un jersey que rabia. Que rabia de bonito. Que rabia porque es reversible. Que rabia porque es lo más sencillo de tejer. Y porque es muy cookie. Entonces yo hice media manga, ¿vale? Para que me quede ahí cortico. Ya habéis visto las fotos. Tiene su, su toquecito de color de bridgy. Hace que es completamente reversible, ¿vale? A mí ya sabéis que me gusta mucho que las cosas se puedan o poner por los dos lados o lucir. Aquí está el jersey, el cuello, el más simple del mundo, ¿vale? Vamos a introducirnos en el mundo de los jerseys. Talla, la que quieras, en mi caso grande. Porque es para mí. Así que vamos con el movie, vamos con el vídeo, vamos con el tutorial. Os lo voy a enseñar sobre la mesa para que veáis un poco más cómo es el jersey. Lo que pasa es que así salgo yo y os deseo buen día. Y os recuerdo que te suscribas a mi canal, porfita, porque así me ayudas. Me regales tu dedito arriba, me regales tu comentario, me sigas en el blog www.cookiecrochet.com. Y gracias por estar ahí. Para hacer este jersey, vamos a tejer la muestra. Vamos a hacer la muestra, que es lo primero que tenemos que aprender, ¿vale? Después vendrá el paso a paso de cómo tejer el jersey. Pero lo primero, la muestra. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? El número de puntos que tenemos que hacer. Nuestra muestra se lleva 8 puntos, nuestro motivo se repite cada 8 puntos, ¿vale? Y necesitaremos uno al final. He tejido la primera vuelta de puntos altos, no porque haga falta, ¿vale? Y sí porque sí queda más bonita nuestra muestra, ¿vale? Lo voy a tejer en un hilo más finito de lo que está aquí, precisamente para que podamos ver acabados diferentes. Bien, porque se trata de ir siempre viendo y comprendiendo cómo, imaginarnos cómo nos puede quedar el punto. Esta está tejida con un 5 y esta vamos a tejer con un 3,5. Bien, entonces ya directamente empezamos. Nos imaginamos la fila de cadenas, porque es lo que yo tendría, pero es que, insisto, así queda más cookie. Entonces empezamos tejiendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. 3 sustituye el punto alto y 1 para tomar distancia. Doy la vuelta y aquí, y al dar la vuelta voy a saltar un punto y en el siguiente un punto alto. Acordaros que hice 4 cadenas, 3 me sustituyen al punto, ¿vale? La otra no. Una cadena y saltando uno en el siguiente. Voy a estar tejiendo todo el tiempo estas ventanitas, toda la vuelta. Una cadena, salto uno, cadenita, ¿vale? Salto una cadenita, salto el siguiente. Esta primera vuelta es fácil. Además, os digo, como tiene un número impar de vueltas para que se repita el motivo, derecho y revés nos van a quedar iguales, porque los abanicos que lleva, una vez nos van a quedar del derecho, otra vez nos van a quedar del revés. Y a mí eso me encanta, porque convertimos la pieza en reversible automáticamente. De cara, por ejemplo, a querer tejer una chaqueta, pues es fantástico, ¿vale? Porque si tenemos cuidado al poner las costuras, que voy a trabajar sobre eso para que no se vean, pues es mucho más bonito y genial poder tener reversible, ¿vale? Cadena, salto uno y en el último, ¿vale? Tejo mi último punto alto. ¿Hasta ahí? Todo bien, ¿cierto? Vale. Volvemos a poner 3 cadenas. 1, 2 y 3. Doy vuelta. 3 cadenas y doy vuelta. Y me voy hasta este. Saltando este primero, me voy hasta este. Y aquí, 3 puntos altos.
Uno, dos y tres. Una cadenita y otros tres. Un abanico. Uno, dos y tres. ¿Hasta ahí? Todo bien, todo fácil, todo en orden, ¿cierto? Saltando este, en el siguiente pongo un punto alto. ¿Vale? Y ya voy a estar repitiendo. Ahí están mis 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo veis? Por eso lleva 8 puntos. Entonces, saltando este, me voy al siguiente punto alto y vuelvo a repetir el abanico. ¿Vale? Cadenita. Y otros tres. Salto este y aquí punto alto. Y repito, el último de los abanicos, la última de las repeticiones. Acordaros, 8 puntos cada motivo. Es decir, tenemos que tener un múltiplo de 8 más 1 a la hora de tejer nuestra pieza. ¿Vale? Ahí tengo el último de los motivos. ¿Y qué tejo para terminar? Me saltó uno, ¿os acordáis? Y sobre la tercera de las cadenas, tejo un punto alto. ¿Fácil? Seguro. ¿Fácil? Seguro. Vamos con la siguiente de las vueltas. Y voy a tejer una, dos y tres cadenitas para dar la vuelta, ¿vale? Para situarnos. Doy la vuelta. Pero tengo que tejer otras tres más para irme, ¿vale? Para irme hasta el hueco de la cadena de mi abanico. Y ahí tejer un punto bajo. Y ahora tejeré otras tres cadenas, una, dos y tres, para tejer un punto alto sobre el punto alto. ¿Vale? Así igualo las distancias del abanico. Es lo que estoy tejiendo ahora. Tres cadenitas para tejer un punto bajo en el huequito del abanico. De nuevo tres. Y tejo punto alto ahí. De nuevo tres. Y punto bajo. Fácil. Uno, dos y tres. Y tejo mi último punto alto sobre la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Con eso estoy terminando la tercera vuelta del motivo. ¿Veis? Que está chulísimo. Está o no está chulísimo, está chulísimo. Seguimos. Para la siguiente de las vueltas, vuelvo a hacer ventanitas. Una, dos, tres. Doy vuelta. Ese es mi punto alto. Comenzamos la vuelta con una cadena y en el medio ponemos ese punto alto porque tenemos que llenar de ventanitas. Cadenita y sobre el punto bajo un punto alto. Cadenita y sobre el hueco de cadenas un punto alto. Cadenitas sobre el punto alto, otro punto alto. Cadenita. Todo el tiempo. Otra vuelta que es súper fácil. Cadenita. Cadenita. Estoy llegando al final de la vuelta y busco esa tercera cadena para unirme con un punto alto. Tenemos la cuarta de las vueltas terminada. ¿Qué? ¿Cómo va?
Estupendo, fantástico y maravilloso. Venga, vamos con la siguiente de las vueltas, porque aquí se nos va a airear un poquito el jersey, vamos a decir así, la muestra. Vamos a tejer 4. 1, 2, 3 y 4. Doy la vuelta después de esas 4 cadenas y atención, y con puntos altos dobles, ¿vale? Voy a ir cruzando sobre los huecos de cadena. Esto va a ser fácil, ya vais a ver. Me salto el hueco de cadena y en el siguiente pongo un punto alto doble. Una cadenita y un punto alto doble en la cadena primero, en el hueco, en la ventanita primera. ¿Vale? Una cadenita y me voy saltando un hueco. ¿Vale? Saltando una cadena o un hueco a la siguiente y tejo, perdón, son puntos altos dobles. Tejo el siguiente, punto alto doble, cadena y otra vez punto alto doble en la que me he dejado atrás. ¿Vale? En la que me he dejado atrás, yo voy y pongo. Así voy a tejer todo el tiempito. Cadena. Punto alto doble. ¿Dónde? Saltando este en el siguiente. Cadena y punto alto doble saltando al siguiente. Cadena. Todo el rato vamos a tejer así. Otra vuelta muy sencilla. Doble. Y lo tenemos, el último punto alto doble sobre la tercera de las cadenas. Ahí está. Esto es todo lo que nosotros vamos a estar poniendo todo el rato. ¿Por qué? Porque ahora ya repetimos esta vuelta. ¿Es fácil o no? Una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas diferentes. Ahora ya empezamos a repetir y vamos poniendo nuestras ventanitas. Una, dos, tres. Doy vuelta, una más porque necesito esa ventanuca. Y saltando un punto en el hueco, yo pongo mi primer punto alto. Cadenita, saltando uno, va a coincidir sobre las cadenas. Cadenita, sobre los huecos que hemos ido abriendo en la vuelta anterior. ¿Vale? ¿Fácil? No, lo siguiente. Hey, bonito, todo lo que quieras y más, a rabiar. Bien, ahora que ya sabemos tejer el motivo, vamos a empezar a tejer el jersey. ¿Vale? Y lo primero es hacer una fila de cadenas con los centímetros que necesitamos, cada una, cada uno, lo que necesite. Yo, en este caso, voy a hacer 10 repeticiones. Como es múltiplo de 8, pues tengo 80 cadenas más una, acordaros, 80 más una, ¿cierto? Bien, y lo primero que voy a tejer son 4 vueltas de puntos bajos, es decir, una cadenita. Y empezamos a tejer puntos bajos y poniendo la hebra trasera. ¿Vale? Vamos a tejerlo sobre la hebra trasera, pero esta primera vuelta la voy a tejer sobre el hueco o sobre la panza, ¿vale? De nuestras cadenitas. En lugar de enganchar por aquí, voy a enganchar ahí, ¿vale? Para que se quede más bonito el acabado, porque digamos que lo que es el borde de nuestro suéter, de nuestro jersey, solo van a ser estas 4 vueltas de puntos bajos en hebra trasera. Por tanto, ahí, ¿vale? Voy a tejer toda la vuelta y 3 vueltas más en hebra trasera. Bien, entonces nada, vamos a empezar a tejer esta vuelta
Y luego lo que os digo, tejeremos todas las vueltas, pero en la hebra de atrás. Todo el tiempo, las cuatro vueltas. Cada una, cada uno, las que quiera. Pueden ser cuatro, pueden ser 14, pueden ser 10. Imaginación al poder. Como si lo quieres poner en lugar de en horizontal, en vertical y convertirlo en un elástico. Yo no quiero eso. Yo quiero que se quede pues así, como os lo estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, tejemos toda la vuelta en puntos bajos, ¿veis? Así se nos queda la cadena vista y queda el acabado espectacular, ¿verdad? Bueno, pues tejemos toda una vuelta así con la cadena, con la panza de la cadena, ¿vale? Os repito, en lugar de enganchar el punto por aquí, lo giramos la cadena y lo enganchamos por la pancita, por la parte, digamos que por la que está solita, tejemos por ahí. Bien. Pues así toda la vuelta y después tejeremos tres vueltas más en la hebra trasera del punto bajo. ¿Vale? Pues venga, hacemos esas cuatro vueltas y nos encontramos. Bien, ya tengo tejidas las cuatro primeras vueltas. No quiero más. No voy a poner más. Ahora sencillamente empezamos con el motivo que ya hemos visto cómo tejer. ¿Vale? Entonces, y vamos a empezar con qué. Con una, dos, tres cadenas y una más, cuatro, para dar la vuelta. Las tres primeras cadenas sustituyen a mi primer punto alto, ¿vale? A este punto. Bien, pues lo que os decía. Una, dos, tres y cuatro cadenas para, saltando un punto, las tres primeras cadenas en el punto alto. Saltamos uno con la cuarta de las cadenas y nos vamos al siguiente. Y punto alto. Cadena y punto alto. Empezamos a poner el motivo que acabamos de ver. Tan sencillo como eso. Solo que tendremos 10 repeticiones, ¿vale? Pero cada uno, según el hilo. O sea, si tu hilo es más flojo, más delgadito, tendrás que poner más repeticiones para hacer estos mismos centímetros. Si por el contrario tienes un hilo más grueso, necesitarás hacer menos repeticiones para conseguir esta misma medida. Ahora bien, si tú pretendes hacer una talla XXL, porque lo quieres hacer para tu pareja, que es más grande, pero bueno, da igual. O sea, tienes mucho pecho y quieres ponerle más, quieres ponerle menos. La medida en centímetros, ¿vale? Ahí está el quid de la cuestión. La medida en centímetros, la medida en centímetros que tú necesites y la conviertes en puntos múltiplo de 8 más 1. Así de sencillo se empieza este jersey. Ya está, ¿vale? Venga, pues entonces empezamos a tejer y nos enganchamos pues para ya acabarlo casi. Vamos allá. Bien, ya tenemos, digamos que el cuerpo de nuestro jersey, ¿vale? Aquí ya tenemos una medida razonable para empezar las mangas, que son unos 33 centímetros, 33 justo sí. Y de ancho, pues tenemos el ancho que hemos decidido, unos 53 centímetros, yo he puesto. Cada uno, por favor, ya sabéis, los que tengamos que poner según el contorno que queramos rellenar, ¿vale? Ahora es el momento de poner las mangas. Me toca sobre esta vuelta, pues bien está. Voy a poner tantos puntos como repeticiones necesite. En este caso, lo que he pensado es hacer una media manga. Es decir, le voy a poner la mitad de esto. O sea, sobre este cuerpo voy a añadir 5 motivos. Es decir, si cada uno se lleva 8 puntos, voy a poner 40 puntos más para eso. 40 cadenitas, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Insisto, si tú quieres hacer una manga larga, pues mídete, como tienes el cuerpo, vas a poder medirte cuántas repeticiones tienes que poner. Y si quieres una manguita corta, pues también, ¿vale? Según como quieras la manga, según como quieras tejerlo. Tan fácil como eso. Añadimos cadenas por aquí, añadimos cadenas por el otro lado y tejemos. ¿Vale? O sea que esto va a ser muy fácil. En este caso, yo 40 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28. Ya sabéis que ni muy tensas ni muy flojas. ¿Vale? Importante esto, que se sepa. ¿Bien? Y a partir de ahí, ¿qué vuelta me toca hacer? Otra vez la de los puntos altos con cadena entremedia. Pues yo puntos altos y cadena entremedia. Tengo mis 40 cadenas. Tengo mis 40 cadenas, pues ahora 1, 2 y 3 cadenas, que supone que son mi primer punto alto con la cuarta. Una quinta cadena más, voy a dar la vuelta al tejido, ¿bien? Y entonces tengo el espacio de las cadenas, 1, 2, 3, el punto alto que apoya sobre la cuarta cadena, ¿vale? Y tengo que dejar un espacio y tejer en el siguiente, con lo cual todo eso tengo que hacer. Es decir, yo voy a poner un punto alto contando la cadena de espacio 3 del punto alto 4 se asienta sobre el otro 5 y 6. O sea, desde el ganchillo tengo que contar 3, 4, 5, 6. En la séptima cadena yo pongo mi primer punto alto. Desde aquí, en la séptima cadena pongo mi primer punto alto, una cadena, salto uno y tejo de nuevo un punto alto, ¿vale? Esto es porque aquí yo hice tres cadenas y una más para hacer la ventanita, ¿vale? Cuatro cadenas soportadas sobre la quinta, el espacio de la sexta y en la séptima es donde yo pongo, ¿vale? Mi primer punto alto. Y ahora, pues nada, ya voy poniendo saltando una cadena, voy poniendo todos los puntos altos, igual como la vuelta que me toca, ¿vale? Cadenita, salto un punto, salto uno y en el siguiente punto alto. Cadenita, salto una y en el siguiente un punto alto. Así hasta tejer los 40 puntos que tengo. Es decir, las 5 repeticiones que quiero poner. ¿Bien? Pues eso es lo que vamos a tejer ahora. Uno y dos. Ahí. Cadena. Saltamos una y nos enganchamos al primer punto, ¿vale? Importante. Saltamos una y al hueco. Nos cuadra, ¿veis? Sí, entonces seguimos ahí tejiendo cadena, ¿ves? Nos cuadra perfecto. Tenemos 40 cadenas y nos encaja perfectamente. Seguimos, entonces, con el motivo, solo que ya hemos agrandado esa manga y lo mismo vamos a hacer aquí, ¿vale? Lo único es que aquí tenemos que poner una fila de 40 cadenas y unirla, ¿vale? O sea, tenemos que sacar esas cadenitas, ¿comprendido? O sea, no nos vale inventarnos los puntos de repente, tenemos que poner una fila de 40 cadenas, la unimos y a partir de ahí seguimos. ¿Vale? Pero vamos a llegar, si queréis os lo explico, lo que quiero decir. Aquí a este borde yo tengo que sacar 40 cadenitas para continuar con el tejido, ¿vale? Entonces voy a poner esas 40 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 40 cadenas, ¿vale? He añadido aquí 40 cadenas y me olvido, ¿vale? Voy a hacer un al aire para que se cierre y no haya problemas y me olvido. Ya no hago más nada ahí.
añado esas cadenitas y cuando termine, cuando llegue hasta aquí, voy a continuar con la vuelta. ¿Bien? Aquí yo sigo tejiendo. ¿Vale? Y aquí entonces yo ahora ya sigo poniendo mis cadenitas, ¿vale? Salto un punto y sobre el punto de inicio pongo mi primer punto, o mi punto siguiente, mejor dicho, una no, y voy saltando. Igual, ¿vale? Ahora ya voy a tejer igual, igual que hiciera en este lado. Tengo que tener las repeticiones igual que en el otro lado para poder continuar tejiendo las mangas. ¿Vale? Y continuar con el motivo. Solo que vamos a hacer eso, ampliar en los puntos que necesitamos. Y seguimos tejiendo. Ahora las vueltas, claro, van a ser mucho más largas, pero también vamos a tejer las mangas a la vez. O sea que lo que se va por las que se viene. Tendremos que esconder las hebritas, pero ya lo tenemos. ¿Vale? Venga, pues. Vamos a tejer tranquilamente. Bien, pues ya tenemos de nuevo todas las repeticiones. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Tenemos todas las repeticiones dentro de esas 40 cadenas. ¿Y ya? ¿Qué motivo me toca o qué vuelta me toca hacer? Esta. Pues empiezo a tejer, ¿vale? Y tan fácil. 1, 2, 3, doy vuelta y empiezo a hacer en este, ¿no? En este, los puntos altos. Repito el motivo, ¿vale? Repito el motivo, pero ya con mis manguitas, añadiendo manguitas, ¿vale? Vamos allá. No puede ser más sencillo. O sea, poner las mangas es añadir cadenitas, porque así vamos a tejer solo de una pieza, ¿vale? Ahí, venga, punto alto, saltando uno en el siguiente, ¿vale? Venga, tejemos unas cuantas vueltas. Tejemos, tejemos, tejemos vueltas y nos encontramos para ver cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer en el cuellito. Y nos queda por saber qué nos vamos a plantear para el cuello, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad, ya tengo las dos piezas tejidas del jersey, ¿vale? Con su manguita a media manga, solo es media manga, pero acuérdate, si prefieres manga corta, manga corta. Si prefieres manga larga, manga larga. Entonces yo he tejido hasta la vuelta en la que tengo los agujeritos. ¿Vale? En la que es punto alto, cadena, punto alto. ¿Por qué? Porque voy a enfrentar las dos mitades. Esta la tengo tejida hasta ahí, pero esta no. Esta la tengo tejida una vuelta menos. ¿Por qué? Porque ahora en esa vuelta yo voy a ir ensamblando, voy a ir uniendo, ¿vale? Con las dos piezas. Entonces voy a poner derecho con derecho para que las dos se me queden exactamente igual que yo quiero. Eso como yo quiera, ¿vale? Pero yo quiero que se me quede el derecho con el derecho. Y el revés con el revés. Luego derecho y revés prácticamente van a ser uno, pero van a ser muy iguales. Pero voy a encarar las dos piezas que se me queden iguales, ¿vale? El mismo principio, las dos empiezan, acaban igual, ¿vale? Y por dentro están iguales también. Y tengo mi hilo, ¿por dónde lo tengo? Aquí. Tengo mi hebra aquí para hacer la siguiente de las vueltas, que es esta. La de ir poniendo tres cadenas, una más cuatro, punto alto, cadena, punto alto. Como ya habéis visto en el motivo. Y lo que voy a hacer es ir uniéndolo.
Bien, entonces vamos a unir poquito a poco estas dos piezas. ¿Cómo? Pues de momento, va a ser tres cadenitas, una, dos y tres, y vamos a poner un punto deslizado con ese primer punto. ¿Os parece? Una cadenita, como si yo hiciese el punto igual y tejo un punto alto. Bien, pero voy a engancharme con el siguiente del otro lado con el punto alto que tengo y tejo un puntito deslizado. Una cadenita y tejo mi siguiente punto alto. Yo tal cual, esta vuelta tal cual, solo que al tejer cada punto alto voy a hacer o voy a tejer con el del otro lado un puntito deslizado, porque así se me va a quedar unidito. Una cadenita y voy al siguiente punto alto, como lo he tejido todas las veces. La vuelta de cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. ¿Qué ocurre? Que ahora acabo de tejer un punto alto, busco el siguiente. Tengo los dos, los mismos en los dos lados. Cadena y me voy al siguiente punto alto. Tal cual lo hiciera, voy a repetir la vuelta, solo que añado que cuando termino el punto alto lo uno con un puntito deslizado con su semejante de la otra pieza. Y tenemos unido por este lado el tejido de una forma absolutamente espectacular, ¿vale? Sin tener que coser con aguja, lo cual es fantástico, ya lo sabéis, para mí. Y queda muy lindo. Bueno, pues tejemos así toda la vuelta. Toda la vuelta, vamos, vamos. Churu, 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 vamos, vamos. Bien. Buscamos el punto y un puntito deslizado. Cadenita, me voy al siguiente. Todo, todo. Mirad todo lo que ya tengo unido, ¿eh? Y qué bonito queda, ¿eh? Qué cosa más fina, más chulísimo. Bien, ¿qué ocurre ahora? Que estoy uniendo de lecho y de revés, pero es que me falta por poner el cuello, amigas, que no os lo había dicho. Entonces he marcado el espacio que yo quiero que se me quede de cuellito. Cada una, cada uno, lo que quiera de grande, ¿vale? Yo como tengo una manga, la manga solo tiene cinco dibujitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual, lo que es hombro, ¿vale? Es este cachito, estos dos. ¿Vale? Eso es lo que será de hombro junto con el resto. Seis de los dibujitos los dejo de cuello y los otros dos de este lado pues van a ser el otro hombro. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cómo sigo entonces? Claro, ¿cómo sigo entonces? Porque es importante. Porque voy a ir del mismo lado. Ahora solo voy a hacer una cadena y solo voy a hacer hasta llegar al otro lado del cuello, pues solo voy a tejer de un lado, no voy a ir uniendo, tan fácil como eso, ¿verdad? Cero complicaciones, cero dramas, ¿cierto? Cero complicaciones, cero dramas. Vamos ahí. Pues ahí tenemos. Bien, igual que hiciéramos, esta vuelta ya estaba toda hecha, con lo cual no tenemos problema, estoy haciendo eso mismo. ¿Vale? Hasta llegar al otro lado. Y una vez que esté aquí, pues sigo haciendo lo mismo que he hecho aquí. Y ya está, ¿cierto? Bueno, pues venga, seguimos tejiendo. Vamos allá toda la vuelta hasta terminar. Y después, pues nos quedará unir la otra mitad, ¿cierto? Vamos. Bien, mirad, ¿qué tengo aquí? Mi cuello. Ya lo hemos unido, ¿verdad? ¿Os acordáis? Entonces, seguido, en todo el borde de lo que es mi manga, lo que hice fueron las mismas cuatro vueltas que he tejido al principio. Y lo tenemos, ¿vale? Así tenemos un acabado en mi manga. Esto es una opción absolutamente personal. ¿Bien? En la unión estoy absolutamente enamorada, ¿eh? Que lo sepáis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para, unir las dos piezas? Ya tengo una unida. Fijaros, qué cosa más cookie. Qué cosa más linda. Voy a poner esta pieza, ¿vale? Voy a hacer esta unión
que en definitiva es la misma que utilizo aquí, pero con otro color para darle ahí al lado, al costado, para enmarcar nuestra cinturita, nuestro pecho, el final de las mangas. Entonces, sin más, vamos a empezar a hacerlo por este lado. Voy a ponerme las gafas porque va a ser mejor. Vamos a empezar a hacerlo por cada lado, va a ser igual, ¿vale? Bueno, hay que esconder las hebras, podéis imaginaros, ¿verdad? Entonces, primera de las cosas, en ambos lados tiene que haber los mismos puntos que en ambos lados, ¿bien? Entonces los puntos que te salgan de un lado te van a salir del otro también, ¿cierto? Bueno, pues empezamos a poner esos puntitos. Desde el principio, primero toda una fila de puntos bajos, ¿vale? Ahí vamos. Empezamos a poner toda una vuelta en puntos bajos, el primero sobre la cadena esta de inicio que hemos puesto, y empezamos en cada vuelta, pues vamos a ir poniendo puntos. A cada uno, según el hilo que estén utilizando, va a tener una cantidad de puntos. Yo te puedo decir que a mí me han salido aquí 49 y aquí 35, ¿vale? Y que estos mismos, todos los puntos, todas las medidas, lo vas a tener en el blog. No te olvides, todos los datos siempre van a estar en el blog. Pero que sepas o que tengas el dato, que cada uno va a tener una serie de puntos, ¿bien? Entonces vamos a ir poniendo puntos bajos para rellenar. En los dos lados vamos a tejer igual, acuérdense, ¡acordarse! Por cierto, si no estás suscrita al canal, suscríbete, que ya estamos al final del jersey y te está gustando, ¿a que sí? ¿A que te está gustando? Bueno, pues suscríbete, ¿va? Suscríbete al canal. Vamos poniendo entonces lo que os digo, ¿vale? Toda la fila de puntos. A mí me han salido 49 hasta aquí y 35, bien digo, al otro lado. Pero cada una... ¡Hago puntos! Cada uno va a tener una serie de puntos porque aunque tejas con los mismos materiales que yo, tejerás más prieto, menos prieto, más... será para una persona más grande, más pequeña... Es muy complicado que salgan siempre las mismas medidas. Entonces, lo que tienes que tener es las referencias de qué debes hacer. Y a partir de ahí, pues nada, lo tejemos. ¿Vale? Venga, pues vamos a poner toda la vuelta, todo el perímetro, en puntos bajos. Obviamente, lo que hagamos aquí lo vamos a tener que hacer en el otro lado también, ¿cierto? Venga, vamos. Tengo toda esta primera vuelta ya lista, en puntos bajos. Ahora voy a darme la vuelta... Y voy a tejer toda una vuelta en puntos altos. ¿Bien? También va a ser fácil, ¿cierto? Toda una vuelta en puntos altos. Toda una vueltita en puntos altos. Nada que decir. Tan sencillo como eso. Así que la tejemos. ¿Bien? Vamos. Ya tengo la vuelta de puntos bajos, la vuelta de puntos altos. Nos queda una tercera vuelta. Nos queda una tercera vuelta que es la de los agujeritos. ¿Ves? Y luego ya unir igual que hemos unido nuestra manga. Que queda tan disimulada aquí. Queda tan disimulada que no la encuentro. Aquí está. ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos con la tercera de las vueltas, tejemos del otro lado igual y unimos 3 y 4. ¿Vale? Damos la vuelta al tejido. A ver, lo coloquemos así un poquito. Damos la vuelta al tejido saltando un punto en el siguiente punto alto. Cadenita. Saltando uno, igual, esta vuelta ya la hemos tejido. Y después que tengamos el otro lado igual, cuando estamos tejiendo aquí, vamos uniendo, igual que hemos unido en la manga, ¿cierto? Pues nada, ahí lo vamos a tener. Vamos allá. Bien,
Pues nada, seguimos entonces toda la vuelta así. Una vez que la tengamos, tejemos el otro lado. Y cuando estemos haciendo esta vuelta, cerramos de la misma manera que hemos cerrado en las mangas, en las dos piezas, ¿vale? Aquí. Y se nos va a quedar unido nuestro. ¿Vale? Ahora estamos haciendo este lado del jersey, de esta manga. Tejemos este otro y al cerrar las dos piezas se nos queda unido el jersey. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a verlo. Mira, ¿veis? Ya tengo en este lado las tres vueltas, en este solo dos. Pero la tercera la vamos a ir cerrando, vamos a ir montando. Uy, a ver, el hilo, voy a ponerlo en su sitio, así. Pero para la tercera vuelta, nosotros lo que vamos a ir es ir cerrándolo al tiempo, igual que hiciéramos con el delantero y la trasera. Entonces, una, dos y tres, ¿vale? Y nos unimos con la primera, ahí, con el primero de los puntos. Cuidado, sacando bien todas las hebras siempre. Una cadenita, todo el rato vamos a hacer igual, acordaros, ¿vale? Y saltando un punto, en el siguiente tejemos un punto alto. Me voy al siguiente de los puntos, al siguiente de los puntos altos de las cadenas, me olvido en este caso, ¿vale? Y lo tejo. Una cadenita. Y al siguiente, saltando uno, al siguiente. Y lo tejo. Bien. Y busco el siguiente de los puntos altos y deslizado. Una cadenita y repetimos. Me encanta esta unión. Entonces, bueno, vamos a sacarle todo el partido en este jersey, en este cardigan, no sé cómo se llama en cada lugar. Bien, saltando uno. Igual, la vuelta es igual, solo que, o sea, la tercera vuelta es igual. Solo que antes de tejer la cadena pongo un deslizado para unirme con el otro lado y ya tejo la cadena. ¿Vale? Igual que hemos hecho para unir las dos piezas. ¿Vale? Dejemos toda la vuelta así y habremos terminado. Vamos allá. Michael's house in the living room.